De los perros son muy sensibles a los ruidos, tienen un oído muy delicado, es mucho más sensible que el nuestro, por lo tanto, una de las recomendaciones es, bueno, si vamos a medicarlos, hay costumbre de darle algunos sedantes, recurrir a un médico veterinario de confianza para que nos prescriba el tratamiento y si no si los vamos a dejar solos en la casa tratar de tener en cuenta de dejarlos en un lugar tranquilo calmado donde, donde los ruidos sean menos, eh, menos fuertes tratar de, de acondicionarle a lo mejor alguna habitación del, del domicilio es recomendable medicar sedar a los perros en las noches tanto de navidad como de año nuevo eh, no a veces no es tan recomendable porque el animal pierde con la mayoría de los sedantes un poco, eh, tiene muy reducidos sus reflejos, entonces el efecto es peor porque al no poder eh, dominar correctamente su cuerpo, el animal se pone más nervioso, por eso hay que evaluarlo con el veterinario de cabecera y de acuerdo al carácter de cada animal, pero fundamentalmente lo más importante es esto, de tratar de dejarlos en un lugar que esté tranquilo, oscuro, por ahí dejar alguna radio prendida o algún equipo de música para que no para que haya algo de sonido familiar. Muchos niños en la cartita de Papá Noel suelen pedir una mascota, que venga un nuevo integrante. ¿Cuáles son las recomendaciones pensando que también después viene? Lo que tengo que pensar es que incorporar un animal de compañía estamos incorporando un integrante más a la familia y no es precisamente un regalo yo creo que en este caso eh, a la hora de incorporar un, un, un perro o un gato a nuestra casa eh, nosotros lo que procuramos es la adopción de animales que de animales mestizos que están sin hogar eh, animales abandonados en donde realmente el, el regalo se lo estamos haciendo nosotros hacia esos animales que están sin eh, sin un hogar, vamos a poder sostener el tratamiento médico que necesite, la alimentación, los cuidados, dedicarle el tiempo para realizar ejercicio. En el caso de, de un animal va a requerir, de un, de un canino va a requerir de paseos y según el tamaño del perro va a requerir de más ejercicio. Entonces, si vamos a estar dispuestos a hacer eso.